Hola, hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Y en esta ocasión te quiero compartir una recetita que te va a ser muy, muy útil. Es una receta para limpiador facial, ¿ok? Eres hombre, eres mujer, te va a servir muy bien y la vamos a hacer con agua micelar. Yo normalmente, por ahí puedes ver mi video, yo uso para limpiarme la cara algunas otras cosas, como uno que preparo con aceite de coco, como otro jabón facial que me encanta, que ya viene preparado, que tengo en mi lavamanos y en mi regadera. Pero bueno, vamos a preparar este, que es pues con un algodoncito, te limpias la cara cada vez que quieras al día para refrescarte, para sentirte limpio, para sentirte rico. Y la vamos a preparar con agua micelar. Entonces, primero te voy a decir los aceites esenciales que puedes utilizar para agregarle que vienen en el kit de inicio. Y también te voy a dar tips de qué otros aceites le puedes agregar si tú ya has ido comprando más aceites o que veas cuál necesitas y vayas haciendo tu listita de deseos para que lo pongas en tu próximo pedido. Recuerda que es bien importante hacer pedidos mensuales porque nos dan muchos regalos, además del regalo de lealtad cada 3 meses y muchas cosas que por ahí les voy a grabar un video sobre el programa de recompensas esenciales. Y bueno, este agua micelar la voy a poner primeramente lavanda. Lavanda le llamamos nuestro aceite, que le llamamos la navaja suiza de los aceites. ¿Por qué? Porque sirve para todo. Sirve para demasiadas cosas como cortar sangre, moretones, pero yo me voy a enfocar ahorita a decirte los beneficios en la piel, que es para lo que lo vamos a usar. Entonces se lo voy a poner a mi limpiador facial. Le voy a poner unas 10 gotas. 7, 8, 9, 10. 12 le puse. Realmente es al cálculo, es a como tú quieras, pero la lavanda te da mucha suavidad, te ayuda a cerrar poros, nos ayuda si tienes piel reseca, te ayuda también a quitar el exceso de la grasa, pero también te la humecta si la tienes reseca. Entonces, bueno, lavanda además huele delicioso. Y el segundo aceite que vas a utilizar, que viene en tu kit de inicio, es incienso. Incienso se le llama el rey de los aceites. Es un aceitazo que huele delicioso, que sirve para muchas cosas y para la piel tiene muchos beneficios. Nos ayuda a las líneas de expresión, que de hecho también te lo puedes poner de manera directa antes de dormirte o a la hora que tú quieras. Te lo puedes poner en la línea de expresión esa que tienes muy marcada. Póntelo con constancia y te vas a sorprender. También Romero nos ayuda así directamente en la línea de expresión. Entonces, bueno, yo le voy a poner aquí unas 5 o 6 gotitas como tú quieras. Listo. Y una cosa, ya con estos dos aceites está listo y ya tienes todos los beneficios que te van a entrar por los poros de tu piel a trabajar en todo eso, en toda tu piel. Pero te voy a platicar de otros aceites que le puedes agregar y que como los tengo, pues lo voy a usar, voy a aprovechar. Y uno de ellos es Tea Tree. Tea tree o malaleuca es un aceite muy bueno que te ayuda a muchas cosas de infecciones, de muchísimas cosas, a los barros, espinillas, puntos negros, los granos, todo eso es maravilloso, los fuegos labiales, las ampollas en la boca, en fin. Cuando tengas, yo no soy realmente con problemas de granos, pero de pronto si te sale un granito por ahí enfadoso, te lo puedes poner directamente te lo pones en el grano unas 2, 3 veces. De verdad parece magia. Yo siempre les digo que mis aceites no son magia, pero eso sí parece magia. Hay cosas que sí parecen magia y esa es una de ellas. Te lo pones y de verdad 2, 3 veces y ese grano desaparece. Desaparece. Y no creas que, ay, que se va para adentro. No, no, no. Desaparece. Y bueno, le voy a poner unas 5 gotitas, porque les digo, yo no tengo problemas de acné, gracias a Dios, pero le voy a poner 5 gotitas. Seguro que me va a servir y me va a ayudar. Y ahora voy a agregar un aceite que es maravilloso para la piel, geranio. De hecho, el geranio también nos ayuda a suavizar los labios cuando traes los labios partidos. Le voy a poner unas, ¿qué será? 5 gotitas. Estoy haciendo medio frasco. Es más, le voy a poner 4. Son muy potentes nuestros aceites. Recuerden que son, pues tienen 26 años en el mercado y son los únicos que son gota a gota directamente de la planta al frasco. Así es que son muy potentes. Ay, se me cayó una aquí afuera. Y no la voy a desaprovechar. Se debe poner aceite en tu mano no dominante. Yo soy zurda. Y lo inhalas para que tengas todos los beneficios de tu aceite. Y bueno, aquí tengo un aceite también que se llama patchouli. Patchouli nos sirve para las arrugas, para el eczema, para varias cosas. Le voy a poner nomás, ¿qué serán? Unas 4 gotitas le voy a poner también. Este es un poquito más espeso. Hay aceites que son como más amielados, más espesitos. Le voy a poner 4, si se deja. 3. Y ahí va la cuarta. Ahí va. Listo. Listo. Muy bien. Y por último, no se lo voy a poner
Pero te comento que le puedes poner Melrose. Melrose también es para muchos problemas con acné. Puedes hacer jabón facial para tus niños si sufren de acné, de puntos negros, todo esto, espinillas. Melrose también es muy bueno para eso. Y el otro aceite que es delicioso para la piel es mirra, nomás que ahorita no tengo, no me lo traje, lo tengo en mi recámara. Pero mirra también es un aceite muy, muy delicioso para todo lo que es de la piel. Y listo, lo revuelves y ya lo tienes listo para usarlo con un algodoncito, te lo pasas por toda la cara las veces que quieras al día, antes de dormirte o después de bañarte o antes de bañarte y te queda delicioso. Y ya está listo. Espero que les haya gustado este video. Denme like para saber qué les gustó. Déjame un comentario si hiciste la receta o con qué te estás desmaquillando tú, si estás usando productos naturales. Si quieres más información, si quieres ser parte de mi equipo para que te pueda orientar y guiar de cómo usarlos, voy a ser muy, muy feliz. Te mando un besote, un abrazo. Y busca mi WhatsApp en la cajita de comentarios. Bye bye.